Yo presenté en mi ponencia un índice de calidad de vida, que es en donde se pueden basar los gobiernos para tratar de incrementar el bienestar. A final de cuentas, la receta requiere de un buen cocinero, requiere de una persona que lidere o personas. Y en este caso, mi recomendación es que podemos alcanzar el bienestar siempre y cuando participemos todos. O sea, necesitamos que la comunidad participe, necesitamos que la comunidad defina qué es bienestar, necesitamos que la comunidad se rodee de expertos para poder llevar a cabo la medición, la definición de las acciones, después el monitoreo, la evaluación y así poder llegar al bienestar. De los problemas que hemos tenido es que el bienestar se define en los escritorios de los políticos o de los líderes y muchas veces no refleja las necesidades de la gente. Entonces, la participación de la gente es crucial para poder generar nuestro propio bienestar, porque además, cuando nosotros definimos el bienestar, definimos las acciones, somos partícipes de estas acciones, le entramos a las acciones, participamos con nuestro trabajo, con nuestro monitoreo, con nuestra evaluación. Y solo así podemos avanzar, no hay de otra manera. Precisamente nosotros hemos propuesto modelos de participación ciudadana, necesitamos hacer consejos, necesitamos unirnos, en estos consejos necesitamos organizarnos para definir las acciones. Hay muchos ejemplos, en Estados Unidos hay una ciudad que se llama Jacksonville, en Florida. Ellos tienen más de 30 años midiendo la calidad de vida. Ellos definen sus indicadores, definen sus dominios, definen las acciones, participa la iniciativa privada, participa las personas, el gobierno. Y es muy interesante porque una vez que se definen las acciones, los mismos ciudadanos están al pendiente de cómo se está avanzando. Entonces, la idea de juntarnos académicos, comunidad, iniciativa privada y sector público es la mejor receta para generar bienestar en una comunidad. Director del Centro de Estudios sobre el Bienestar de la Universidad de Monterrey y en este centro tenemos 14 años estudiando la felicidad. Empezamos un grupo de investigadores, de ahí, académicos de la universidad, con un interés por el tema de la felicidad. Y yo destaco que cuando empezamos el tema de la felicidad no era algo muy popular, era algo que se veía de una manera muy trivial, la gente no lo tomaba en serio. Digamos que a partir del 2005, cuando el profesor Richard Layard saca su libro de Felicidad, Lecciones de una nueva ciencia, cambió. Cuando el reporte Stiglitz aparece en el 2009, se le dio mucha más seriedad inclusive a la medición de la felicidad. Pero este centro pues ahora sí que ha soportado los embates de las burlas, ¿por qué no decirlo? Porque yo como economista estudié la felicidad cuando mis colegas me decían, ¿cuál es tu línea de estudio? Yo les decía la felicidad, me decían, no, 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 en serio, ¿qué estás estudiando? Entonces el estudio de la felicidad ha pasado por una serie de obstáculos, pero creo que hoy en día cada vez somos más conscientes de que hay que tomar la felicidad en serio. Y bueno, hay que reconocer que este foro que organiza el gobierno de Jalisco ha sido algo muy interesante para todos nosotros y creo que para toda la población en general, porque el hecho de que un gobierno tome como iniciativa organizar, estudiar y recibir propuestas acerca de cómo generar mayor bienestar en la población es algo que todos andamos buscando. No nada más los gobiernos, no nada más las personas, iniciativa privada, comunidad. Entonces, bueno, qué bueno que se hizo. La ciudadanía siempre le ha interesado ser feliz. En México y en Latinoamérica nos interesa, somos muy felices, entonces nos interesa la felicidad. Si no fuera un elemento importante, pues no diríamos que somos felices. Creo yo que a la ciudadanía hay que educarla, porque tenemos muchas posibilidades de ser felices, tenemos muchos elementos, hay muchas herramientas. Eso es parte de lo que yo escribo en este libro Mundial de la Felicidad. Hay muchas ideas, hay muchos herramientas que podemos usar para ser felices y la gente quiere ser feliz. La gente no sabe que hay un estudio científico de la felicidad. Entonces, foros como este ayudan mucho porque la gente se da cuenta de que el tratar de ser feliz no es algo, primero, ni malo, no es malo,
O sea, inclusive es muy importante por las implicaciones que tiene con la gente que nos rodea. O sea, un padre feliz va a ser mejor padre, un maestro feliz, un jefe feliz va a ser mejor jefe, un maestro va a ser mejor maestro. Imagínense un jefe infeliz, ¿qué vida les espera a sus subordinados? Un padre infeliz, ¿qué le puede enseñar a sus hijos? ¿O qué vida le puede dar a sus hijos? Entonces la felicidad tiene muchas ventajas y es una responsabilidad de nosotros el ser felices. Entonces cuando la gente se da cuenta de del compromiso que implica la felicidad, de las ventajas que esto genera y de la manera que podemos ser felices y de que existen la posibilidad de ser felices, yo creo que esto no tiene otra consecuencia más que una mejor sociedad. Entonces, pues bueno, hay que seguirle. Ay, bueno, este libro mundial de la felicidad es una pieza que a mí me encanta. Porque, bueno, cuando me invitó a participar el editor Leo Bormans hace 5 años, me mandó un correo y me dijo que si me interesaría escribir un artículo de 1,000 palabras en donde yo expresara lo que yo había aprendido y las recomendaciones que yo daba para que la gente fuera feliz, tardé como 20 segundos en decirle que sí y tardé como 2 horas en escribir mi artículo. La verdad, es algo que tenemos los investigadores muy, muy a flor de piel o a flor de computadora, digamos. Y el producto, cuando lo vi terminado, creo que es un excelente producto. Este es un libro en donde tiene 100 contribuciones de tantos investigadores y de 50 países. Entonces, la riqueza, la variedad del libro, la facilidad con que se lee. Leer 1,000 palabras es leer una cuartilla, un poquito más de una cuartilla. Y con tanta diversidad de tantos países, creo que hacen de este libro un volumen muy interesante. Entonces, bueno, no porque yo esté ahí, pero se lo recomiendo mucho. Es un libro que reúne pensamientos de gente muy, muy capaz. Como académico, bueno, me da mucho gusto haber participado en este libro.